está todo, señores. Soy Ben Simplay, en una entrega más para el canal en Neo 2. Y vamos a ver también otra de las formas, si no querés fabricar el sake, porque no sé, porque no querés, porque ya está, se fue muy caro con la gloria, podemos venir a farmearlo. Se hace bastante rápido, está bastante bueno. Así que lo que tenemos que hacer es estar en el sueño del samurái, porque va a ser mucho más fácil, este viene mucho más rápido, para no tener que renegar en la región surcar. Cabe aclarar también que cada unos 10 intentos, esto es fijo siempre, pero cada unos 10 intentos hay un enemigo que va a estar ahí esperando. También nos puede llegar a dar pegamento, que nos va a venir bien para familiarizar las armaduras que tenemos equipadas y que queremos ir haciendo pruebas o cambiar los heredables, nos va a venir muy bien. Así que lo que tenemos que hacer dentro de la región surcar es ir al deseo de muerte de Hidetatsu. Bueno, ya una vez en la misión, yo lo que les recomiendo es que tengan a mano lo que están viendo en los accesos rápidos, ¿no? Tienen que venir sin Amrita. Sin Amrita, porque hay que reiniciar la misión, así que si tenés mucha, guardar en un lingote de sílabar o gastatela, subí de nivel. Y venite sin Amrita como tengo yo, porque vamos a estar saliendo a cada rato para hacer la obtención, ¿no? De este Sake Saisetsujin. Así que nos vamos a hacer invisibles, nos vamos a poner el de rápido y bueno, vamos a poner el de que no haga ruido cuando camine y empezamos a correr, pero como loco, ¿no? Le damos, venimos por acá. Estamos acá, pasa por el costadito y a este lo vamos a matar atrás. Este es el que nos puede llegar a soltar el pegamento acá unos 10 intentos, ¿está bien? Pegamento por uno, mira qué suerte. Agarramos todo esto y agarramos el sake. Lo que tenemos acá, que es el sake Saisetsujin por uno. Entonces ahora nos tomamos la rama, salimos y repetimos la misión. Fíjense qué rápido, es cuestión de segundos nomás. Y ya tenemos el sake muy, muy, muy bueno. Así que es solamente eso, señores. Vamos a hacerlo una vez más. Así que vamos allá. El tema es que si no nos hacemos invisibles, lo más probable es que nos venga a atacar un enemigo que está caminando. Hay uno que tiene una lanza, creo. Ahí tenemos de nuevo Sake Saisetsujin. Así que salimos y ya tenemos todo listo. Un saludo y las gracias por la información de cómo farmear este hermoso producto que nos va a venir muy bien para una build de hambrita, para tener mucha más hambrita. A Don Olarte y Don Ben, que fueron los que me facilitaron la información. Saludos, chicos. Sin ustedes esto no hubiese sido posible, Ben. Como siempre digo, todo gracias a la comunidad y que les sirva para la comunidad. Señores, espero que les haya gustado el video. Si fue así, no olviden compartir, suscribirse, darle like y comentar. Una entrega más para el canal. Si ven Simplays, nos vemos en próximas entregas de Neo 2. Chau, chau.